¿Qué tal, amigos de Maximisión? Estamos listos para presentarles una novedad más de lo que ocurre acá en nuestro departamento. Y se trata de la rodada, de una rodada muy especial. Ya nos van a contar nuestros compañeros, nuestros amigos acá de Brotherhood, de qué se trata y cuál es el fin. Bienvenido a las cámaras de Maximisión. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días, saludos a toda la gente de Maximisión. Pues déjame contarte que es la tercera edición de la Caravana Motorizada Independencia que realizamos en pro de la octava compañía de los bomberos voluntarios. Ok, Rodrigo, bienvenido entonces, contándonos acerca de la organización, ¿cómo fue la rodada hasta acá? Bueno, como ya te decía Eddie, que es nuestro presidente, esta es la tercera rodada que hacemos motorizada a beneficio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala. La organización viene desde meses atrás convocando a clubs y a motociclistas independientes para que puedan venir a apoyar a esta noble causa. Tenemos alrededor de unos 10 motoclubs invitados. En este año por primera vez se unen los mini de Guatemala, todos los mini del club de Mini Coopers, y estamos muy contentos. El recorrido fue prácticamente salir de Plaza Berlín en Ciudad de Guatemala al final de la Avenida Las Américas. Recorrimos toda la Avenida Las Américas, Avenida Reforma, Séptima Avenida, hasta llegar al Palacio Nacional de la Cultura. Le hicimos honores al palacio con las motos. Agarramos el periférico Calzada Roosevelt para llegar a esta ciudad hermosa de Antigua Guatemala. Muy bien, vamos a aprovechar también, Eddie, contanos de qué manera se canaliza o se recaudan los fondos y en qué consiste esta ayuda. Mira, esta vez tuvimos la oportunidad de tener algunos espacitos y esta gente nos dio un donativo que se lo vamos a hacer llegar directo a los bomberos. De parte del club, nosotros como full members dimos 100 quetzales por persona y la cantidad de members que somos, hicimos la cantidad de 1900 quetzales. Bueno, desde ya primero agradecerte a vos por el espacio e invitar a todos los motoclubs y bikers independientes a que se unan a rodar en hermandad y poder llevar alegría y un poco de ayuda a todas aquellas personas y guatemaltecos e instituciones que lo necesitan. Ok, vamos a ver las imágenes de esta increíble rodada. Parte de esta participación de la Caravana de Independencia se trata de incentivar el apoyo que existe entre los bikers hacia otras entidades, en este caso los bomberos voluntarios. Robert Cobb nos acompaña ahora, es parte de los Iron Horses y nos va a comentar acerca de su participación. ¿Cómo te ha parecido? Muchas gracias. En primer lugar, para Maximisión, es un orgullo y un placer que estén ustedes aportando y ayudando a estas causas que realmente aportan a nuestra sociedad. En esta ocasión, pues Iron Horses Spring City es el único club en Guatemala certificado a nivel internacional. Estamos participando, pues ayudando y pues soportando la causa de nuestros hermanos Brotherhood para pues dar nuestro granito de arena. Nosotros tratamos siempre de ser bikers con sentido y siempre buscar estas causas que aporten. No solamente lo que creen las personas, que los bikers son locos, andan corriendo, sino que realmente tenemos un sentido y por supuesto nos encanta rodar, pero también nos encanta apoyar. Y así nos estamos dando cuenta ahora que ustedes vienen en sus motocicletas. Contanos acerca de la certificación que ustedes tienen para estar acá en Guatemala. Gracias. Iron Horses es un club europeo que creció por idea de un americano que estuvo en las guerras mundiales. Entonces, él se quedó en Europa, específicamente en Alemania, y hace 50 años creó la marca Iron Horses, Black and Yellow. A nivel Latinoamérica tenemos el orgullo de ser el primer chapter certificado en Guatemala. De hecho, somos el chapter latinoamericano madre. Nosotros estamos ahora tratando de hacer crecer el Black and Yellow a nivel Latinoamérica y ya lo logramos. Estamos terminando de trabajar con Santa Ana, El Salvador, que ya son Black and Yellow, son un chapter prospect, le llamamos. Está en el proceso para hacer un full chapter. Bueno, muchas gracias a Robert Cobb. Un mensaje y un saludo para la gente de Maximisión. No, excelente canal, excelente apoyo y siempre vean a un biker como alguien que apoya. No solamente pues como alguien que va en una moto.
caravana de Independencia tiene un fin primordial, que es apoyar, y en este caso los receptores de este apoyo son los bomberos de la octava compañía de la Antigua Guatemala. Nos acompaña Daniel Arias, quien es relacionista público, y nos comentará acerca de este apoyo que ustedes reciben por parte de esta actividad. Sí, efectivamente, dándole gracias a esta organización por habernos tomado en cuenta, y ahí sí que para darnos el apoyo correspondiente a los que es a los de la octava compañía de aquí de Antigua Guatemala, que tanto lo necesitamos para nosotros seguir cubriendo tantas necesidades en las emergencias de tantas poblaciones que se encuentran aquí en Zacatepeques. ¿Cómo se han visto beneficiados en años anteriores con esta actividad y qué han podido, por así decirlo, adquirir en la octava compañía? Sí, las donaciones de eventos anteriores pues nos han servido de mucho, ya que hemos comprado equipo primordial en el cual pues se han salvado ya varias vidas en diferentes aldeas de acá, y nosotros los exhortamos para que nos sigan apoyando en ese sentido para seguir adquiriendo más equipo, que es lo que más necesitamos. Bien, la octava compañía, háblenos acerca de los números de teléfono y los servicios que ustedes prestan. Sí, efectivamente, a nivel de Zacatepeques funciona el 78-32-02-34 y a nivel nacional el 122. Bien, como parte de esta caravana de Independencia, hoy nos encontramos con Osman Barrios, que es la autoridad principal en Guatemala en cuanto a modificación y customización de motocicletas, y nos va a hablar acerca de su trabajo, de cómo se ha desarrollado en este ámbito, pues prácticamente nuevo acá en Guatemala. ¿Desde hace cuánto lo venís trabajando y cómo te has logrado posicionar como la figura más importante? Pues mira, antes que nada, gracias a Maxivisión por la entrevista. Te cuento, yo tendré ya más de 12 años de trabajar en aerografía, que es más mi fuerte, ¿verdad vos? Pero ya hacíamos personalizaciones, ya trabajábamos también con modificaciones para motocicletas, debido a la necesidad que surgió de la gente de querer ya hacer motocicletas aquí en Guatemala, fue que empezamos a ya dar el siguiente paso, ¿verdad vos? Te digo, y por eso el eslogan de nuestro taller es de la élite del custom work, ¿verdad vos? Pero te digo, hay muchos talleres muy buenos aquí en Guatemala, ya hay mucha gente que se dedica de lleno también a la modificación, y pues también es grato enviarles saludos y gracias ahí por la entrevista. Bueno, y recientemente estuvieron presentando en un evento en la ciudad capital la Moto Concept, hablándonos de esto. Sí, de hecho esta es la motocicleta que tenemos aquí enfrente, ¿verdad vos? Esta es una motocicleta, se llaman concepto porque regularmente salen de bocetos o de cosas que piensa uno a futuro de, o qué es el futuro del motociclismo aquí en Guatemala, a nivel internacional, perdón. Pero te cuento, básicamente nosotros la idea la tomamos de una revista de mecánica popular del 64. Entonces surgió mucho la idea de hacer un sistema de carenado o de fuselaje de la motocicleta así muy recio por la parte de enfrente. Y la parte trasera nos inspiramos mucho en un diseñador que se llama Paolo Tesio. Él es diseñador también de piezas custom, pero a nivel Europa, ¿verdad vos? O sea, él más que todo Ducatis, Triumph y motocicletas europeas son las que modifica. Por eso es que la cola de nuestra motocicleta concepto es más tirando para un Street Fighter, porque es así como que un estilo europeo, ¿verdad vos? O sea, no estamos inventando el agua azucarada, vamos, hay mucha gente que trabaja en esto, hay muchas ideas que surgen en base a lo que nosotros trabajamos, pero básicamente todo surge en un proceso creativo, vamos, hacemos un boceto previo, después ya hacemos nuestras piezas, le sacamos molde a nuestras piezas, porque no son piezas que, como decimos en buen chapín, que estén chapuceadas, vamos, o sea, no, nuestras piezas son netamente originales, con un nivel de construcción y de rediseño, esperamos, impecable o lo más impecable posible, y pues... ¿Dónde podemos conocer más acerca de tu taller, de tu trabajo, y más personas que estén interesadas en llevar algo personalizado en la rodada? Pues mira, las redes sociales, vamos. Sí. O sea, ahorita que miren el programa, pueden buscarme en mi página personal de como Osman Barrios, me pueden buscar en Facebook. También tengo mi fanpage como Barrios Custom Work. Ahí pueden preguntar cualquier cosa, vamos. O sea, en materia de lo posible respondemos todas las preguntas, dudas o en algo que nosotros les podemos apoyar, pues búsquenos en Facebook, ¿va? Bien, muchas gracias entonces a Osman por habernos concedido esta entrevista, por contarnos acerca de este Moto Concept que hoy podemos apreciar en las pantallas de Maxivisión. Nosotros seguimos con esta cobertura especial.